como bien sabes, hoy Rotary Tacuarembó Sur y Rotary Tacuarembó estamos realizando la primera jornada de pesquisas auditivas en lo que va a ser del año, acá en el Club Tacuarembó, con bastante gente que se ha notado y que está concurriendo a las pesquisas que realiza la fonoaudióloga Fernanda Chinazo. Y bueno, la actividad de Rotary está empezando, digo, nunca finaliza el trabajo porque la rueda siempre gira, y bueno, y estamos con esta actividad. Manuel, coméntanos, en relación a las actividades de Rotary, además de las pesquisas, ¿qué están planificando para este año? Bueno, la semana que viene vamos a estar esperando que van a salir por los medios el Rally 19 Capitales, que organiza un club rotario que anda por todo el país, que viene la semana que viene. Así que va a salir por los medios, que sería la próxima actividad que vienen a la ciudad, que estaremos sellando el pasaje de los autos. Bien, porque finalizando febrero es que se espera al rally. Sí, vendrían el jueves 29, estarían arribando a eso de las 3, 2 y media, por ahí. No tengo bien, pero mandan eso. Pero vamos a salir por los medios a comunicar y será la otra actividad. Y bueno, como ustedes ya saben, Rotary Tacuarembó Sur tiene un marco de actividades durante todo el año que los vamos a estar desarrollando y oportunamente iremos anunciando. Sí, porque seguramente ya se vienen las paellas, organizando la cata de vino. Exactamente, bueno, tenemos la paella, la cata de vino, después viene el cambio de autoridades, y bueno, y seguiremos con las actividades. Vamos a ver si este año podemos hacer de vuelta el Cordero y el Tanac, que por razones de logística no pudimos hacerlo, pero vamos a ver si podemos hacer, pues justamente para seguir trabajando por nuestra comunidad y seguir ayudando a la gente y a las instituciones que más lo necesitan.